Empecemos. Me dijiste que iba a partir primero con la carne. Sí, vamos a aliñarla porque tiene que reposar para que agarre algo de sabor. Ya, perfecto. ¿Qué carne es? Es un filete que lo pido en la carnicería limpio. Porque si no, no tengo que estar acá sacando la grasa. Siempre lo pido limpio. Carnicero sabe. Perfecto. En una fuente que quepa. Que sirva para el horno, me imagino. Que sirva para el horno, sí. Voy a empezar exprimiendo la naranja. Que está por ahí. Perfecto, me encanta. Tengo una misión. Misión naranja. Naranja. Pusimos la salsa de soya. Ya. Y ahora la salsa de carne. Si pongo, ponte tú, 3 cucharadas soperas de salsa de carne, hago el doble de salsa de soya. Si pongo 3 cucharadas soperas de carne. De salsa, salsa de carne, carne es el doble de salsa de soya. Soya. Ya, perfecto. Si le ponemos aceite de oliva. Ahí al ojo. Sí, es que todo al ojo, ¿cachai? Soy pésima para seguir recetas, como todo al ojímetro. Ya. Voy a empezar a emulsionar la mezcla, porque queda así como bien junta, para que no se separe después y funcione como una línea al final, sino que haga como soya, carne, aceite, todo por separado. Y nos falta tu aporte de el super jugo natural de naranja. Estoy tarde. El filete lo voy a rascar con un tenedor. ¿Y por qué se rasca el filete? Para que el aliño entre y haga esa costrita de aliños. Rascáis todo el filete con el tenedor, todo el por ambos lados. Ya, mira. ¿Con una naranja está bien? Está perfecto, una naranja. La ponéis en el vaso, bien revuelto, bien mezclado. Bien revuelto. Súper. Salsa de carne tenemos acá, salsa de soya, aceite de oliva y naranja. Perfecto. Échale nomás. Este submarino en aliño, lo damos vuelta y lo manoseamos bien. Con mucho amor, que es la clave del... De la cocina. Aquí bien embetunado y nos vamos a jugar las manos, lo tapamos y va al refri una hora al menos. Sacamos la carne, ¿ya? Así lo damos vuelta en el aliño. Bien manoseado. ¿Y con la salsa soya igual le pones sal? Sí, porque hace como una costrita la sal. Pero se la pongo después, ¿cachai? Porque si la pusiera a remojar... Ah, perfecto. Sería como... El horno precalentado bien caliente, a temperatura máxima. Ya. Muy, muy hirviendo. Abrimos y esto va media hora. Cuando cumpla 20 minutos lo vamos a revisar, lo vamos a dar vuelta. Si se secaron los jugos, le ponemos un poquito de agua hervida. Ya,